Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Estamos celebrando un centenario, el centenario del Instituto Cajal, y con este motivo estamos asistiendo a unas conferencias magníficas. Hoy está con nosotros Fernando de Castro, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la Universidad de Alicante. Tuvo dos etapas postdoctorales en el Hospital de la Salpêtrière en París y otra en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Ha trabajado con distintos grupos de investigación en el Hospital Ramón y Cajal, en la Universidad de Salamanca, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y es profesor en programas de doctorado y másters en numerosas universidades. En la actualidad es científico titular del CSIC y jefe del Grupo de Investigación de Neurobiología del Desarrollo en el Instituto Cajal. Sus líneas de investigación están orientadas a las terapias neurorreparadoras para la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes, desarrollo del sistema olfativo y síndrome de Kallmann y la historia de la neurociencia. Ha publicado 80 artículos científicos y editado 4 libros. Ha dirigido un total de 8 tesis doctorales y otras 3 que está dirigiendo en la actualidad. El doctor Castro es, entre otras cosas, miembro electo del Comité de Programas de la Sociedad Española de Neurociencias, presidente de la Red Glial Española, miembro del Consejo Médico Asesor de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple, miembro del Comité de Historia de la Sociedad Española de Neurociencias y miembro fundador del Grupo Internacional del Legado Cajal. Así, nos sentimos especialmente contentos de recibirle para que nos hable de una de las muchísimas cosas que él sabe dentro de la historia de la ciencia. Por favor, profesor. Bueno, muchas gracias, Josefina. Muchas gracias a los comisarios por la organización de la exposición y del ciclo de conferencias. Y muchas gracias a la audiencia, tanto los que estáis aquí como los que estáis allí, que espero que os interese esta charla, que tiene un título bastante reivindicativo, pero que al final veréis bien de quién está tomado. Y está tomado textualmente, si alguna vez un científico hizo escuela, ese fue Cajal. De Cajal realmente no sufre un cambio grande. Y desde esa visión clásico-renacentista que podía ser reflejada por algunos conocidos pintores, como tienen ustedes aquí, a Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, realmente hasta principios del siglo XIX no hay una explicación o un intento de explicación de cómo está organizado ese sistema nervioso, ese cerebro. La primera teoría, digamos, un poco preponderante durante mucho tiempo y en la que se suscribe a básicamente todo el mundo entonces es la teoría reticular, que está emitida por Gerlach, basándose en observaciones de Deiters y demás. No voy a entrar en detalle porque ya lo contó Juan en su momento. Y hay un grupúsculo de personas que se resisten a esa idea, básicamente Wilhelm His y August Forel, que los tienen ustedes allí, y es en ese escenario donde va a irrumpir Santiago Ramón y Cajal, donde hay muchos reticularistas y el ejemplo o el paradigma de ellos va a ser Camillo Golgi, que recibirá el premio Nobel compartido con Santiago Ramón y Cajal en 1906, y Cajal, que explica todo lo contrario, que el sistema nervioso está compuesto por células como el resto de los sistemas, y por tanto que la teoría celular también se aplica al sistema nervioso central. En ese momento, digamos que hay dos grandes tierras incógnitas en el conocimiento, que podemos hacer un cierto paralelismo. Uno es el sistema nervioso como el gran desconocido de nuestro organismo, y el otro es la Antártida. Y precisamente el premio Nobel la llegada, el premio Nobel de Cajal y de Golgi y la llegada a la Antártida, pisar la Antártida físicamente con expediciones científicas, van a ocurrir más o menos a la vez, bastante a principio del siglo XX.
Como bien explicó Juan de Carlos, Santiago Ramón y Cajal llega aquí después de una gran peripecia vital. Tiene dos maestros fundamentales, que son Aureliano Maestre de San Juan y Luis Simarro, que le enseña aquí en Madrid la técnica de Golgi con la que Cajal va a explorar el sistema nervioso. Y entre 1888 y 1892, desde sus primeros trabajos en el sistema nervioso, utilizando y mejorando la técnica de Golgi, la reacción en ERA, Cajal va a demostrar, va a hacer sus grandes contribuciones iniciales que sustentan la teoría neuronal y la composición de neuronas por parte del sistema nervioso central. Describe las terminaciones libres en el cerebelo, como tienen en la parte superior. Describe la ley de polarización dinámica de las neuronas. Como ven ahí, hay una serie de flechitas que indican por dónde va el impulso nervioso en su camino. Aquí las tienen. Y esto indica que Cajal intuye perfectamente desde ese tejido muerto fijado por dónde tiene que circular la información, y eso significa un paso de gigante a la hora de poder estudiar y comprender el sistema nervioso, el cerebro, y por tanto comprendernos a nosotros mismos. En esos años él también describe las espinas dendríticas, describe los conos de crecimiento. Estas son fotografías tomadas de preparaciones originales de Cajal, sacadas por Juan de Carlos a principios del siglo XXI, que los utilizamos en una publicación. Y con estos grandes descubrimientos iniciales, él sienta las bases de esa teoría neuronal. Eso lo hace en Barcelona, luego ya viene a Madrid de catedrático, él sigue trabajando aquí, y ya estando en Madrid es cuando va a empezar a llegarle un cierto aluvión o en aluvión reconocimiento nacional e internacional. A partir de su visita al Congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía en Berlín, donde Kelliker le da su gran respaldo, él empieza a recibir los primeros premios. El primero es el premio Fobel, pero los más importantes van a ser el Premio Internacional de Moscú, la Medalla de Helmholtz y, por supuesto, el Premio Nobel. Rara avis, las autoridades españolas reaccionan a tiempo y también le van a hacer una serie de distinciones importantes, como la Gran Cruz de Isabel la Católica o la de Alfonso X el Sabio. Recibe doctorados internacionales, y este reconocimiento internacional hace que en 1902 se abra el primer laboratorio que él tiene físicamente en una institución pública de verdad, porque hasta entonces él ha tenido pequeños laboratorios en las facultades de medicina que ha ido visitando, pero básicamente ha trabajado en su casa. Cajal se abre ese laboratorio, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, en el edificio de lo que es hoy el Museo Antropológico. Está justo enfrente de la estación de Atocha, de la salida de cercanías, para aquellos que conozcan bien Madrid y que frecuenten la zona, y se empieza a contratar a sus primeros discípulos. El primero en ser contratado es Francisco Tello. E incluimos en la escuela, básicamente, que empezaría formalmente con Tello, a Pedro Ramón y Cajal, que es el hermano pequeño de Santiago y que también, después de una peripecia vital muy interesante, empieza a investigar, compatibilizando con su tarea de médico, en primero médico rural, luego catedrático de medicina, de ginecología, en Zaragoza, antes en Cádiz. Él empieza a trabajar, pero nunca va a trabajar con su hermano codo con codo, sino que va a ser una relación epistolar, pero, como veremos también, lo vamos a incluir dentro de lo que son los personajes más importantes de la escuela y que tiene una gran importancia en el trabajo de su hermano. Además, en 1907 Cajal empieza a presidir la Junta de Ampliación de Estudios, que es una institución que él ha sugerido que se cree cuando él recibe la sugerencia, a su vez, de ser nombrado ministro, y declina. Y entonces él sugiere al gobierno que se funde la Junta de Ampliación de Estudios para, de esta forma, poder ayudar a todos los jóvenes prometedores en los diferentes aspectos creativos, básicamente científicos, pero no solo científicos, también artísticos, de ingeniería, pero en general que tengan
un componente creativo importante y para que se formen en los mejores laboratorios del mundo y luego vengan a España a desarrollar ese conocimiento y a desarrollar nuestra sociedad científica, que en ese momento, todo el siglo XIX, ha sido verdaderamente paupérrima. Esta es una imagen prototípica de la Escuela de Cajal, es hacia 1915, en el citado Laboratorio de Investigaciones Biológicas en el Museo Antropológico, y ahí se puede distinguir a la izquierda a Gonzalo Rodríguez Lafora, a Domingo Sánchez, está Nicolás Achúcarro, hay otros miembros menores y ayudantes, y voy a empezar a hablarles poco a poco de ellos. Es verdad que hacer una historia cronológica es lo que sería quizá más atractivo para todo el mundo si lo estudiásemos de conjunto. Para ser más fácil y poder acotar a cada uno de ellos, pues voy a ir repasando los personajes uno a uno, que será quizá más fácil para quien nos escucha, ¿no? Tello es aragonés, como se considera Cajal, aunque saben ustedes que Cajal nació físicamente en Navarra, y desde 1902, cuando termina sus estudios de medicina, empieza a trabajar con Cajal, y va a estar 34 años trabajando con Cajal. De hecho, va a ser su mano derecha en muchos aspectos, le va a suceder en la cátedra, le va a suceder en la Academia de Medicina, le va a suceder en la dirección del instituto cuando Cajal muera. Y Tello es un hombre con una personalidad muy distinta a la de Cajal, por eso quizá a lo mejor congenien también, aunque ya veremos que Cajal congenia bien con personas de personalidad muy diferente. Y tiene unos trabajos científicos muy interesantes en neurociencia. Él trabaja en el alargamiento de las neurofibrillas durante la hibernación de los animales. También tiene unos estudios de generación y regeneración del sistema nervioso que van un poco más allá de los que han ido los de Cajal entonces y que hoy en día tienen bastante reconocimiento internacional otra vez. Tiene una especie de reverdecer. Hace los primeros trasplantes de nervios en sistema nervioso, trabaja mucho en desarrollo, en la neurogénesis durante el desarrollo, unas series muy interesantes ilustrando diferentes aspectos sobre cómo se forma el sistema nervioso, tanto en el pollo como en ratón, y además desarrolla una carrera como bacteriólogo, higienista en general, y se interesa también por el cáncer. De hecho, va a estar becado por la JAE para ir a Alemania a formarse en diferentes aspectos de cáncer. Y tiene un aspecto, una personalidad que le facilita la organización y la ocupar el cargos directivos y organizativos con una gran eficacia. Durante la Guerra Civil es de los que va a permanecer en Madrid. Básicamente De Castro y él están en activo, porque Domingo Sánchez ya está medio jubilado, como veremos después, pero permanecen en Madrid, van a defender el Instituto Cajal, que está en el Cerro de San Blas en ese momento, justo al lado del Real Observatorio Astronómico que conocemos ahora y que es parte casi del frente de guerra, porque el frente en esa zona se estabiliza en noviembre en la zona de Villaverde, y si ustedes conocen Madrid, la primera elevación al otro lado del frente es justo el Cerrillo de San Blas, en el Retiro. Y después de la guerra va a ser depurado. Es un hombre que pierde su puesto en la universidad, va a ser repuesto apenas 6 o 7 meses antes de jubilarse para que pueda vivir de una pensión de una forma más o menos digna. Es un hombre que no se ha metido básicamente en política, tiene sus ideas, pero es depurado de forma inmediata y morirá en Madrid en 1958. Y es quizá, insisto, el que más tiempo trabajó directamente con Cajal y muchas veces se le olvida. Pedro Ramón y Cajal nació en La Res, que es Aragón, Aragón, y es el hermano pequeño de Santiago, y va a colaborar intermitentemente con él desde 1889, es decir, desde que básicamente Santiago Ramón y Cajal empieza a estudiar el sistema nervioso. Su primera publicación es el 88, la de Santiago, y desde el año siguiente va a colaborar Pedro con él. Pero insisto, nunca es una colaboración codo con codo, sino que es a distancia,
y epistolar muchas veces. Es un gran neurohistólogo comparado de anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos. Hace un trabajo muy interesante. Y tanto es así que Santiago Ramón y Cajal, cuando enuncia la ley de polarización dinámica de las neuronas en 1891 y luego cuando la reenuncia tiempo después, dice que en las conclusiones de mi trabajo describo de una forma muy pormenorizada el camino que toma la información visual confirmando las opiniones de mi hermano. Considera que el trabajo que ha hecho Pedro es muy importante y va a ser muy importante para establecer esta ley de polarización dinámica. Pedro Ramón y Cajal luego va a tener una vida académica y clínica importante, va a ser ginecólogo muy conocido y catedrático en la Universidad de Zaragoza, va a seguir publicando trabajos de investigación en sistema nervioso hasta incluso después de la Guerra Civil, de vez en cuando publica algunos, y muere en Zaragoza en 1950. No llega a poder celebrar el centenario de su hermano Santiago, que se celebró en Madrid en el 52, el centenario del nacimiento. Otro de los primeros en incorporarse es Domingo Sánchez, que nace en Fuente Guinaldo, en Salamanca, en 1860, es más bien de la generación de Cajal este hombre, y que va a estudiar la carrera de ciencias y va a ser reclutado por esta casa, por el Museo de Ciencias Naturales, para actuar como zoólogo recolector en Filipinas. De hecho, va a ser un gran contribuyente a la exposición de Filipinas que se organiza a finales del siglo XIX. Y allí le coge la guerra. Entonces, cuando le coge la guerra con los americanos, la guerra de Cuba y Filipinas, él se enrola en el ejército, lucha contra los americanos. Cajal había luchado contra los americanos y sobre todo contra los rebeldes cubanos en Cuba. Domingo Sánchez lo hace en Filipinas y cuando termina la guerra, España pierde ese dominio de ultramar, es repatriado por el ejército americano a España y se incorpora al Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Cajal le ofrece espacio en su laboratorio, que es bastante grande y no tiene mucho, está bien equipado, pero no tiene mucho personal. Y aquí va a terminar su carrera de medicina. Él la había empezado en la Universidad de Manila, la va a terminar aquí. Se va a doctorar tanto en ciencias como en medicina. Y va a ser también un investigador muy interesante en neurohistología comparada, pero se va a dedicar sobre todo a insectos e invertebrados, que es su especialidad. Va a ser segundo subdirector del Instituto Cajal, es decir, va a ser la tercera persona en importancia durante tiempo y en vida de Cajal. Y, aunque ya jubilado, va a seguir trabajando hasta después de la guerra. En 1947 muere en Madrid y es un hombre que tiene unas grandes habilidades pictóricas. Este es uno de los dibujos. Es de los pocos científicos que firma con Cajal algún artículo. Hay uno muy interesante sobre el sistema visual en insectos, maravilloso. Y bueno, pues es una persona especialmente interesante para lo que es el ámbito del Museo de Ciencias Naturales por ese lazo que supone entre la Escuela de Cajal y el museo. La Escuela de Cajal... Ay, perdón, que esta diapositiva está en inglés, lo siento, no me he dado cuenta. La Escuela de Cajal va a aproximarse a la patología con la figura inicialmente de Nicolás Achúcar. Cajal había estudiado algunos aspectos de patología, pero sus estudios tienen una importancia sobre todo y básicamente de entrada en lo que es la organización normal del sistema nervioso, del cerebro y la histología. Y Achúcar Roque, que ha estudiado, ha nacido en Bilbao y ha nacido en Madrid, perdón, ha nacido en Bilbao, y ha nacido en Bilbao, ha estudiado en Madrid la carrera y después de estudiar la carrera
Él no está muy ha estudiado parte de la carrera en Alemania, no está muy contento con cómo se enseña la medicina aquí en España. Y cuando termina la carrera, se va a hacer una estancia con los mejores neurólogos, neuropatólogos y neuropsiquiatras de la época. Trabaja con Joseph Babinski y Pierre Marie en París, en la Salpêtrière. Trabaja después con Eugenio Tanzi y Ernesto Lugaro en Florencia y con Emil Kraepelin y Alois Alzheimer en Múnich. La posición desahogada de su familia le permite todo este periplo de una forma tranquila. Hay que tener en cuenta que Babinski y Pierre Marie son discípulos fundamentales de Charcot, que es el fundador de la neurología. Si Cajal es el fundador de la moderna neurociencia, Charcot es sin duda el fundador de la moderna neurología. Y Kraepelin acaba de describir sus conceptos acerca de lo que hoy conocemos como depresión y melancolías y demás. Está enormemente de moda en ese momento. Y Alois Alzheimer, estando a Chucarro allí, va a describir la enfermedad por la que todos le conocemos hoy en día. Y de hecho, estando allí, Alzheimer recibe una invitación de Estados Unidos para que vaya a Estados Unidos a organizar un laboratorio de patología general y de neuropatología en particular en un hospital para salud mental que hoy en día es parte de los NIH y que fue institución fundadora de los NIH. Y Alzheimer, que está aquí, dice que ya está un poquito viejito y recomienda que vaya a Chucarro, que es esta persona que tiene aquí a su izquierda. Nicolás Achúcarro entonces tiene apenas 28 años. Y allí que se va. Está durante 2 años organizando ese laboratorio y se vuelve a España para casarse, básicamente, con una prima suya, Lola Artajo, se establece en Madrid y después de varias historias que nos llevarían quizá demasiado tiempo, empieza a trabajar en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas junto a Cajal. De hecho, abre un laboratorio de neuropatología justo encima. Y es un hombre que va a trabajar muchísimo en neurología y en lo que va a ser la microglía en un futuro. Esos, los Stammzellen, las células en bastoncito, han sido descritas inicialmente por Nissl, que es otro famoso histólogo alemán, muy amigo de Alzheimer, pero no ha hecho nada más que describir unas células que tienen un aspecto como de un bastoncito. Y Achúcarro va a trabajar en la aspectos de la fagocitosis, del debris neuronal cuando se ha producido cierto daño, los astrocitos reactivos ante las lesiones del sistema nervioso, los cambios de los astrocitos en la demencia, desarrolla su propio método para atención de los astrocitos, que es probablemente el mejor en ese momento, pero cae enfermo y muere de un linfoma de Hodgkin en 1918. De hecho, abandona el laboratorio prácticamente entre 1915 y 1916. Primero se va al Pardo para intentar recuperarse, luego a Guadarrama, la cosa no va bien, se acaba yendo a Neguri, que es donde muere. Él quizá estaba llamado a ser, por su personalidad, que era un hombre muy seguro de sí mismo, muy simpático, con gran don de gentes, que dominaba varios idiomas y que se había formado en los mejores sitios, con una posición económica más que desahogada, y encima un gran científico, y él estaba llamado quizá a liderar la escuela de Cajal cuando Cajal faltase o empezase a perder facultades, y fue una gran conmoción en España. De hecho, cuando muere Achúcarro, pues hay un homenaje en el que participan pues desde Ortega y Gasset hasta Juan Ramón Jiménez, que eran amigos suyos. Juan Ramón Jiménez no era premio Nobel todavía, pero eran amigos de Achúcarro, y el propio Cajal lo siente como una pérdida nacional. Estas células en bastoncito, que las ha descrito Nissl durante 10 años, prácticamente no se les ha prestado atención. Achúcarro empieza a prestarles atención y con él empieza lo que es el desentrañar lo que va a llamar Cajal como el tercer elemento del sistema nervioso. Entonces se conocían las neuronas, se conocían los astrocitos y había un tercer tipo celular que Cajal no conseguía teñir bien, ni identificar bien, ni estudiar bien, y que denominó el tercer elemento,
Y un trabajo que inició Achúcarro con el estudio de las células granuloadiposas y que va a continuar su continuador, que es Pío del Río Ortega, del que hablaremos después, va a acabar desentrañando una serie de papers que se publican en la primavera de 1919 en los dos tipos celulares que componen el tercer elemento, la microglía o las células de Ortega y los oligodendrocitos. Es decir, que este discípulo de Cajal, Pío del Río Ortega, del que hablaremos después, describe dos de los cuatro tipos fundamentales de células del sistema nervioso. Y mucha gente no ha oído hablar de él. Bueno, pues él ha nacido en Portillo, se ha formado en Europa porque ha trabajado un poco de tiempo como médico de pueblo, pero no le convence eso de trabajar en médico de pueblo. Es bastante tímido, es un hombre con un carácter un poco particular. Y en 1915 empieza a trabajar con Achúcarro y, de hecho, cuando Achúcarro enferma, Cajal le promueve a director de ese laboratorio de neuropatología en el mismo edificio, ¿no? Va a desarrollar su método del carbonato amónico de plata, que es el que le va a permitir teñir bien el tercer elemento del sistema nervioso. Va a identificar la microglía y los oligodendrocitos, como he dicho, va a crear una propia escuela dentro de la escuela de Cajal, en la que va a haber muchísimos extranjeros. Pío del Río Ortega es un hombre que va a ser enormemente conocido en Alemania, en el Reino Unido y en Norteamérica durante la década de 1920-1930, y van a venir sobre todo neuropatólogos a formarse con él, a aprender la técnica, a aprender de las células de microglía, y uno de ellos, quizá el más significativo, sea Bilder Penfield, que después se hizo neurocirujano famosísimo, fundó el Instituto Neurológico de Montreal y es el que identificó en los 400 y pico pacientes lo que hoy conocemos como los homúnculos de Penfield, es decir, las zonas que en la corteza cerebral representan la motilidad de las diferentes partes del cuerpo y la sensibilidad de las diferentes partes del cuerpo, los homúnculos sensitivos y motores de Penfield. Penfield viene a Madrid en 1924. En ese momento Pío del Río Ortega tiene el laboratorio en la residencia de estudiantes, aquí al lado, en lo que se llamaba el Transatlántico, y va a publicar con él algún paper muy importante sobre los oligodendrocitos. Y Pío del Río Ortega, además, en los años 30 va a hacer la primera clasificación, casi podemos hablar de la primera clasificación moderna de los tumores del sistema nervioso, a los que va a dedicar muchísimo tiempo. Es propuesto al Premio Nobel en 1929 y en 1937, pero no lo consigue. Y durante la Guerra Civil Española sigue al gobierno republicano, que se va en noviembre del 36, cuando las tropas de Franco han llegado a las afueras de la ciudad. El gobierno republicano se va a Valencia, Pío del Río Ortega se va a Valencia. En Valencia dura muy poco tiempo, se va a París y en París va a estar trabajando con Clovis Vincent, no está en unas buenas condiciones y va a aceptar una invitación para irse a Oxford a trabajar con Hugh Cairns, que es un neurocirujano importantísimo en ese momento e importantísimo en la historia de la neurocirugía. Es quien diseña los cascos de moto, por ejemplo, para evitar los traumatismos craneales. Y Hugh Cairns está obsesionado con llevarse a trabajar con él a Pío del Río Ortega, se lo lleva a Oxford y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, él que ha trabajado allí y ha formado a bastante gente y ha colaborado con mucha gente, decide irse a Argentina, de donde había recibido constantes invitaciones desde que fue a dar un curso en los años 20, y en Argentina crea una nueva parte de la escuela, vuelve a trabajar con gran potencia, pero en 1945 se autodiagnostica un tumor, también un cáncer, y muere 6 meses después del diagnóstico, muere allí en el exilio. A última hora se le intenta traer a España, pero bueno, no, es una maniobra un poco extraña y sus restos mortales no van a volver a España hasta 1986, a Valladolid. Estas son las contribuciones más importantes de Pío del Río Ortega con respecto de la microglía, donde él va a describir un montón de funciones acerca del desarrollo, la función en el adulto y el cómo reaccionan
frente al daño, va a describir todas las diferentes formas que tienen esas células conforme van reaccionando ante el daño. Y estas son las contribuciones más importantes sobre Riordan y la oligodendroglía, que termina de clasificarla, por decirlo de alguna forma, en 1928. Y contribuye Penfield desde un trabajo que hace en Madrid, que tienen aquí una ilustración, y que hoy en día son unas células que están protagonizando una nueva fase de la revolución glial que iniciaron los astrocitos y que la microglía nos está llevando a conocer un montón de funciones que hasta hace poco no sospechábamos. Todo el mundo conocerá esta ecuación famosa y este señor, que es Albert Einstein, se parece a un primo de mi mujer y a mi suegro, pero no, es Albert Einstein, y E igual a M por C al cuadrado, y yo digo siempre que por lo menos en España nos deberíamos saber bien que podríamos hacer una misma frase, y es que el tercer elemento del sistema nervioso es microglía y oligodendrocitos, y hacer esta ecuación para divulgarla. De hecho, de la descripción de la ley de la relatividad universal y especial son de 1905, pero no se acepta hasta que Piel Riortega describe el tercer elemento del sistema nervioso. Esto es una pequeña broma porque esta teoría de la relatividad que él la enuncia en 1905, Einstein, no se acepta hasta después de que se mide un eclipse que ocurre en 1919, que es cuando ya se ha publicado el tercer elemento del sistema nervioso. Esto es simplemente un pequeño guiño a las curiosidades del destino y de los tiempos. Un patólogo muy importante también de esta rama de la escuela es Gonzalo Rodríguez Lafora, que es madrileño, y que durante la carrera ya ha trabajado con Simarro y con Achúcarro, y hace en 1909 una serie de estancias con la Junta de Ampliación de Estudios en diferentes laboratorios, significativamente con Oscar y Cecil Vogt en Berlín, con Kraepelin y Alzheimer, como había hecho Achúcarro en Múnich, y con Dejerin, Pierre-Marie y Magnan en París. Y cuando Achúcarro se ha querido volver a España, los americanos le piden un último favor. Como usted lo ha hecho muy bien aquí, ¿por qué no nos sugiere a alguien que continúe con su tarea? Y Achúcarro sugiere a Lafora, que ha seguido sus pasos al laboratorio de Alzheimer y lo conoce bien. Entonces, allí que se va Lafora, va a estar 3 años casi, le va a sustituir como director de ese laboratorio. Allí va a hacer quizá el descubrimiento más importante de su carrera, que es la descripción de la epilepsia mioclónica progresiva, que es una enfermedad devastadora que ocurre en niños pequeños. Se conoce también como enfermedad de Lafora o modernamente por MELF, de Mioclonic Progressive Epilepsy, no sé qué más. A partir de 1913 él se vuelve a Madrid y va a empezar a trabajar con Cajal en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Tiene un laboratorio que curiosamente se llama de fisiología, pero donde él va a trabajar sobre todo en aspectos neuropatológicos y de neuropsiquiatría. Para que se hagan una idea, es la primera persona que va a introducir el psicoanálisis en España. Después de la guerra va a reintroducirlo una discípula de Fernando de Castro, que es María Luisa Herreros, que veremos después a Fernando de Castro. Y durante la Guerra Civil, en el 38, Lafora se va a México, se queda allí una buena temporada, hasta 1947, también es un hombre de izquierdas y no quiere tener problemas aquí a su vuelta. De hecho, incluso cuando le permiten la vuelta, durante un cierto tiempo se enlaza un problema con otro para poder volver a trabajar en la sanidad pública y al final lo hace, tiene una carrera bastante muy extensa, de hecho enormemente prolífica, publica una cantidad de artículos como probablemente ningún miembro de la Escuela de Cajal y muere en Madrid en 1971. Él también tiene unas grandes dotes pictóricas, como todos menos Tello. Aquí tienen uno de los dibujos de Lafora en el trabajo que publica con Gluck describiendo la enfermedad de Lafora. Y ya quedan pocos miembros que vayamos a tocar en detalle. Uno de ellos es Fernando de Castro,
que nació en Madrid en 1896, es mi abuelo, pero muchas veces dicen, no dices nada, bueno, pues lo digo, es mi abuelo, soy el único nieto de Fernando de Castro, y empieza a trabajar durante la carrera en el Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Él empieza a trabajar inicialmente con Achúcarro, porque Cajal tiene mucha gente y no le coge. Empieza a trabajar con Achúcarro y va a desarrollar una serie de trabajos sobre la neuroglía, en el bulbo olfativo, en la corteza, que le hacen progresar muy rápidamente en lo que es el dominio de la técnica neurohistológica, tanto que cuando Achúcarro enferma y se retira primero a un hospital y luego a su casa en Neguri, su casa familiar, y Cajal ordena a Pío del Río Ortega que se haga con las riendas de ese laboratorio de Achúcarro, en cambio, a De Castro le dice, tú te vienes conmigo, porque ha visto que trabaja muy bien, que es muy joven, se lo lleva a trabajar con él, va a hacer su tesis doctoral sobre el estudio de la estructura de los ganglios sensitivos y simpáticos, con los que se va a granjear ya el reconocimiento absoluto por parte del maestro, tanto que le va a encargar de ser el supervisor en la formación técnica de los investigadores visitantes durante 32 años, perdón, hasta el 1932, desde 1920, 12 años, hasta 1932. De Castro, que adquiere una gran pericia y un gran conocimiento de lo que es la estructura del sistema nervioso simpático, y va a especializarse en muchas estructuras del sistema nervioso periférico, a mediados de la década de 1920 va a describir los primeros quimiorreceptores arteriales en el glomus caroticum o el cuerpo carotídeo, que es esta estructura que tienen aquí, que es una pequeña estructura que se discutía en ese momento si era glandular o si era una estructura nerviosa. De Castro demuestra que tiene naturaleza nerviosa, propone que son neurotransmisores, perdón, quimiorreceptores que van a informar al cerebro sobre los cambios en la composición de la sangre. Cambios que luego hemos visto que han sido pues al CO2, al oxígeno, a la glucosa. Y además distingue muy claramente entre los baroreceptores que están en el seno carotídeo de los quimiorreceptores que están exclusivamente localizados en el cuerpo carotídeo. Él, para hacer esta demostración de la fisiología, porque con él empieza la orientación fisiológica de la Escuela de Cajal, con Fernando de Castro y con Lorente de Noo, que lo veremos después, aborda una serie de aproximaciones indirectas que le fuerzan a experimentos muy largos, complejos, de anastomosis de nervios periféricos, con regeneración de esas fibras nerviosas, y esa demostración le va a llevar tiempo. En 1933, Cajal, que ha estado muy preocupado desde que está ya mayor y enfermo, con que qué va a pasar con toda la obra de la escuela y suya propia, porque no ha sido publicada básicamente en español, hay algunas traducciones al francés, pero ni al alemán ni al inglés, que son las lenguas más pujantes, y de alguna forma él ha visitado Estados Unidos, ya ha visto que el futuro está en los Estados Unidos, por la potencia que tiene ese país, ese continente en realidad. Decide también reunir todas las recetas en un libro que se denomina Los elementos de técnica micrográfica del sistema nervioso, que se publica en 1933 y lo publican Cajal y De Castro. Es De Castro básicamente el que hace la recopilación junto a Cajal de todas estas recetas de laboratorio, que es probablemente el primer libro de técnica histológica puramente neurohistológica que se publica en el mundo. Durante la Guerra Civil, De Castro está en Madrid, se queda junto a Tello, defienden el instituto, lo entregan entero, salvo pequeños desperfectos que han ocurrido por bombardeos, que se han roto algunos cristales y demás. Otros institutos que están en el mismo edificio han sido completamente desmantelados, los milicianos han entrado, hay gente que se ha llevado las cosas porque nadie se ha quedado a protegerlos. Tello y De Castro sí lo hacen, con la ayuda ocasional de Domingo Sánchez. Publican la revista del instituto durante la guerra, sacan un par de volúmenes en unas condiciones verdaderamente épicas. Y justo al final de la guerra, De Castro se entera que Heymans ha recibido, Corneille Heymans, Heymans hijo,
un fisiofarmacólogo belga, ha recibido el premio Nobel por sus estudios sobre los mecanismos neurológicos implicados en los reflejos cardioaórticos y entre ellos por una descripción de los quimiorreceptores arteriales. Ha sido De Castro el que le ha reorientado a estudiar el cuerpo carotídeo, porque hasta entonces los Heymans y la escuela de Gante estudiaban el seno carotídeo en busca de esas respuestas químicas que no las podían haber encontrado allí. Y bueno, pues a De Castro nadie le propone para el premio Nobel de 1938, que es el que se falla en el 39, con lo cual tampoco la Academia Nobel, que parece ser que lo discute, según nos ha podido llegar, nunca puede llegar a premiar a una persona que no ha sido propuesta ese año. Esa es la cuestión. También al terminar la guerra es depurado transitoriamente de la universidad. No va a ser repuesto en la cátedra hasta 1950. Se le deja como a Tello trabajar en el Instituto Cajal, pero bueno, no tienen puestos de dirección, no tienen puestos de responsabilidad, el instituto está muy desmantelado y la carrera de Castro se resiente después de la guerra, a pesar de que va a intentar mantenerse activo, siempre trabajando en el sistema simpático y en sus quimiorreceptores hasta el final de su carrera. Muere en Madrid en 1967, justo unos meses después de haberse jubilado. Y Lorente de Noo, que es el discípulo directo más joven de todos los discípulos de Cajal, es también maño, como Cajal, es nacido en Zaragoza en 1902 y se va a incorporar en 1921 por recomendación de Pedro Ramón y Cajal al laboratorio. Él ya ha publicado con 14 o 15 años su primer artículo de investigación, siendo un estudiante jovencísimo. Es un hombre muy inteligente, muy dotado, muy pagado de sí mismo, también parece ser, y becado por la Junta de Ampliación de Estudios, pensionado, que es como se titulaba a ese tipo de distinciones. Va a trabajar con Oscar y Cecil Vogt, que son dos de los localizacionistas más importantes de la época, neuroanatómicos. Por localizacionistas entendemos a aquellos que intentan localizar funciones cerebrales en zonas determinadas del cerebro. Y tienen un gran laboratorio en Berlín, está muy de moda. Desde allí él toma contacto con Robert Barany, que es premio Nobel por sus descubrimientos del sistema auditivo. Le llama la atención el conocimiento histológico que tiene Lorente de Noo, que se ha formado como histólogo en el laboratorio de Cajal y ha hecho un gran trabajo sobre la estructura de los núcleos auditivos. Se lo lleva a Uppsala a trabajar con él. Viene a España, es el primer laboratorio de otorrinolaringología en España, en el Hospital de Valdecilla, en Santander. Hace un montón de operaciones, sigue investigando, pero él no está muy contento con aquello. Y finalmente acepta una invitación de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, para irse en 1931. Y ya no va a salir de Estados Unidos. Va a trabajar siempre en Estados Unidos, primero en la WashU, después en la Rockefeller Institute, el Rockefeller Institute de la Universidad Rockefeller de Nueva York desde 1936, desde donde va a ser uno de los actores fundamentales de la neurofisiología mundial. Desde el 36 hasta mediados de la década de 1950. Le interesa muchísimo cómo se organiza la corteza cerebral, pero sobre todo cómo funciona. Y es un hombre que tiene conocimientos de química y sintetiza productos químicos cuando le hacen falta para disecar corrientes iónicas que está investigando. Es un hombre que tiene un gran conocimiento de matemáticas y de hecho ahora estamos tratando de desentrañar cuál fue su papel en la fundación de la cibernética, porque fue de los 10 o 12 personas que estaban invitados a las conferencias de donde se gestó la cibernética durante la Segunda Guerra Mundial. Él describe la estructura columnar de la corteza cerebral. Aquí tienen algunos dibujos. Yo no sé si alguno de estos es de los que donó al legado Cajal Jorge Larribasat. Es el primero que habla que la corteza cerebral está organizada en columnas funcionales, algo que después describirá mucho más concienzudamente Vernon Mountcastle y dos de los estudiantes de Mountcastle.
David Hubel y Thorsten Wissell, que recibirán solo ellos dos, ni Mountcastle ni por supuesto Lorente, el premio Nobel en 1981. Lorente describe también el retardo sináptico, la sumación sináptica, o sea, conceptos que son muy importantes para la neurofisiología actual y que todo el mundo utiliza. Y también describe los circuitos recurrentes, que es una forma de multiplicar la señal neurológica en unos famosos esquemas que publica, si no recuerdo mal, en 1939. Y ya digo, va a ser un gran referente, pero tiene un mal carácter y se gana muchos enemigos. Además, comete algunos errores de asunción de que las sinapsis son solo físicas y no tienen una base química, como después se va a demostrar. Y es propuesto al premio Nobel en 1949, 50, 52 y en el 53. Hace poco, y por sugerencia de la profesora Elena Giné, con Cristina Nombela y ahora con varios otros colaboradores, Elena nos dijo, pero bueno, ¿qué pasa? No hay ninguna mujer en esta escuela. Y en efecto hay un par de nombres de mujeres que el propio Cajal incluye dentro de sus discípulos. Y hace un par de años publicamos el primer artículo acerca de este tema, que llama la atención que estuviera olvidado. Eso nos llevó a conectar con la familia de una de esas investigadoras, que es Manuela Serra, y nos permitió completar todos los datos biográficos que no existían sobre esa otra investigadora en otro artículo que está a punto de salir. Y ya lanzados y en conexión con mi querido amigo Juan del Río Ortega, que es sobrino nieto de Pío del Río Ortega, es también médico y profesor de Historia de la Medicina, pues acabamos de mandar, está ahora mismo en referis, y hemos mandado una comunicación a congresos sobre las mujeres que trabajaron con Pío del Río Ortega, que no fueron, bueno, una de ellas sí en España, pero mínimamente, pero el grueso de ellas, o la mayoría de ellas, fue en el extranjero, y que, bueno, esperemos pronto darle salida. Es un trabajo que es muy bonito y creo que merece la pena. Por tanto, está claro y nos tiene que quedar ya siempre claro que Cajal es el fundador de la moderna neurociencia, es el que nos abre la puerta a poder estudiarnos y conocernos a nosotros mismos. Lo hace 130 y tantos años y sus descubrimientos siguen siendo completamente verdad. De hecho, estas preparaciones que tienen aquí fotografiadas, si algunos investigadores van a buscar algunos detalles, muchos detalles no se van a encontrar nada más que ahí, o no se van a encontrar mejor que ahí, o no se van a encontrar nada mejor que aquí hasta que se han descrito técnicas avanzadísimas de ciento y pico años después. Y aunque es verdad que Cajal en esa obra magna incluye algunas descripciones que son erróneas, el conjunto es absolutamente cierto y sigue siendo cierto hoy en día. Eso en ciencia es muy complicado. Pero también es verdad que él construye toda esa escuela de gente que le van a ayudar a proseguir en esa titánica tarea, no solo de describir cómo es el sistema nervioso, sino de públicamente imponerse y derrotar a los reticularistas, que son muy pugnaces, que todavía hoy en día hay reticularistas, aunque parezca mentira. Y en esa tarea, pues, va a haber gente que le va a ayudar y va a proseguir caminos que él no puede físicamente abarcarlo todo. Y ahí tienen, pues, los nombres de quienes van a trabajar, pues, en estudios de fisiología, es toda esta parte de abajo. Estudios de patología es el segundo escalón que tienen ustedes aquí, donde destaca sobre todo el nombre de Río Ortega. Y en la orientación fisiológica, que son quizá de Castro y Lorente de los más avanzados. Aparte de las especies, se trabaja mucho con humanos, se trabaja mucho con mamíferos en el trabajo de Cajal, pero se extiende con el propio Cajal y sobre todo con otros miembros de la escuela a otro tipo de vertebrados, a invertebrados, a insectos, porque con el reticularismo hay que luchar en todas las especies y en todas las estructuras del organismo, y valen desde la gran corteza cerebral hasta el minúsculo cuerpo carotídeo en el que se describen los quimiorreceptores.
Y esto da lugar a la escuela, lo que denominamos Escuela Neurológica Española. Aquí tienen otra vez más o menos a los nombres principales. Hay algunos de los que no he hablado por falta de tiempo, como es José María Villaverde, otros miembros menores, incluyendo las mujeres de las que tratamos, Laura Forster, que es australiana, y Manuela Serra, que es de aquí de Madrid, algunos miembros extranjeros, como Bill Denkfield, del que ya he hablado, Howard Florey, que luego fue premio Nobel por la penicilina y que vino a España a aprender neurohistología. Y le marcó mucho la estancia, aunque no pudo hacer todo lo que quería, pero al límite de poner a su hija, de ponerle un nombre español, ¿no? Creo que Carmencita, si no recuerdo mal, pero pues, tendría que corroborar. Clemente Estable, que es probablemente el fundador de la neurociencia en toda Iberoamérica, y que es uruguayo, que fue uno de los discípulos que más tiempo pasó con Cajal viniendo desde fuera. Y una de las particularidades es que el grueso de las descripciones fundamentales de todos estos científicos siguen siendo verdad hoy en día, siguen siendo vigentes. Eso en ciencia es muy difícil. En ciencia es muy difícil. La ciencia avanza y es la ciencia es verdad mientras no llega una ciencia que va más adelante de ti y te deja, te saca las vergüenzas. Y realmente si vemos los descubrimientos de coetáneos de esta gente, solo los más grandes han descrito cosas que siguen siendo vigentes. Y en este caso, de todos ellos, fuera un descubrimiento más trascendente o menos, todos los descubrimientos siguen siendo vigentes. Por tanto, Cajal no es que sea un señor muy importante, que lo es. No es que sea un señor que tiene calles en todas las ciudades de España, que las tiene. No es que fuera un científico muy importante y un sabio, como se le conoce, sino que es probablemente de los 5 o 10 científicos más trascendentes de la historia de la ciencia mundial. No solo española, mundial. Con Galileo, con Newton, con Darwin, con Einstein. Es gente que ha abierto un paradigma nuevo. Ha abierto las puertas a conocernos a nosotros mismos, a conocer el sistema nervioso. Y es una de las grandes metas que todavía quedan por cubrir. Entonces, es verdaderamente excepcional. En cambio, muchas veces habrán oído ustedes que es una excepción en la ciencia española, que no ha habido nadie más que Cajal, cosa que no es verdad. Antes del siglo XIX hubo gente muy importante y después. La propia Escuela de Cajal es una demostración de que con 20 o 30 años de situación estable, de poder competir con equipación y garantías con sus coetáneos del mundo entero, de aquí surgieron de Madrid, que se convirtió en la meca mundial para conocer la estructura del sistema nervioso hasta la guerra, gracias a Cajal y a su escuela, en 20, 30 años surgieron tres discípulos de Cajal que tocaron el premio Nobel, que fueron propuestos a él o que se distinguieron premios Nobel a otras personas por investigaciones en las que habían colaborado de forma importante algunos de ellos. Mucha gente dice que es probablemente la escuela de biomedicina más importante de la historia. Es verdad que la escuela de Pasteur también es muy importante. Louis Pasteur no tuvo el premio Nobel por motivos cronológicos, no lo pudo tener, murió antes de que se fundase el premio Nobel como tal, pero tres de sus discípulos, Laveran, Mesnikoff y Bordet, sí lo tuvieron. Entre otras cosas, porque hubo una labor muy de equipo y de cooperación y de querer que Francia y que el Instituto Pasteur estuvieran presentes en esos galardones. Que eso es algo que muchas veces nos olvidamos. Por tanto, Cajal fue verdaderamente excepcional y deberíamos saber todo el mundo por qué lo fue y no arrugarnos cuando lo queramos comparar con Darwin o lo queramos comparar en su campo con Einstein o con cualquier otro gran científico, pero no fue una excepción en la historia española. Yo creo que se mal utiliza esa excepcionalidad para justificar la escasa inversión en ciencia en España, después de todo esto. Hay gente que dice que si Cajal realmente formó esa escuela y que si realmente quería o fue una cosa totalmente colateral. Bueno, esta es la escuela de Cajal descrita por él mismo con motivo de su jubilación y de la obtención de la medalla Echegaray. Ahí pone
los que son sus discípulos y los pone en los años que han trabajado con él hasta 1922, porque esta lista la publica en 1922. Bueno, se hace en 1922, la publica en 1923. Y ahí tiene una lista de sus colaboradores, hay algunos extranjeros, hay algunas mujeres, algunos de los que hemos hablado de todos ellos, algunos de los que no hemos hablado que también es interesante. Incluso tiene la generosidad de incluir a discípulos anteriores que no publican nunca nada y que se pueden considerar discípulos de Cajal también, de acuerdo. Pero no solo eso. Sherrington, en un obituario que escribió a la muerte de Cajal, que se publicó en 1935, en enero, en el boletín de la Royal Society, dice lo que está puesto ahí, que se lo voy a leer ahora. Y es que no es exagerado decir de él, de Cajal, que él, junto con sus discípulos, especialmente a Chucarro, como lo escribe, Ortega y de Castro, abrieron una nueva era del conocimiento. Fue una ambición temprana para él el fundar una escuela española en ciencia. Nadie nunca ha realizado tan gran investigación de una forma más individual como en sus inicios él lo hizo. Pero conforme los años fueron pasando, si alguna vez un científico creó escuela, ese fue Cajal, una escuela de colegas y discípulos. Esto lo escribe Sherrington, que es otro de los fundadores, pilares fundamentales de la neurociencia y que fue premio Nobel en 1932 junto a Laura Adrián. Y yo creo que es difícil decir mejor en menos palabras y tantas cosas y de tanta trascendencia como dice este hombre en un obituario que casi nadie cita, que yo mismo he descubierto hace un par de años, lo reconozco, o tres. Eric Kandel, que es un premio Nobel moderno ya del siglo XXI, de neurociencia, dice que la teoría neuronal de la polarización dinámica de las neuronas y la teoría de la especificidad de las conexiones sinápticas fueron sin duda el resultado del duro trabajo, la persistencia y la imaginación por parte de Cajal y sus discípulos, quienes formaron la Escuela Española de Neurohistología. Tampoco se puede decir mejor. ¿O sí? Es que el propio Cajal, en sus famosos Reglas y Consejos, ya en 1899, publica que la más pura gloria del maestro consiste en no formar discípulos que le sigan, sino en formar sabios que le superen, crear espíritus absolutamente nuevos, órganos únicos, a ser posible en la máquina del progreso, fabricar órganos dóciles e intercambiables denota que el maestro se ha preocupado más de sí mismo que de su país y de la ciencia. No sé con qué definición me quedo mejor. Sé que me gustan las tres, ¿de acuerdo? Es verdad que esto pasó, que Cajal y Achúcarro murieron de forma natural, que Lorente de Noce fue en 1931, con 29 años, a Estados Unidos y no volvió a trabajar en España, aunque lo intentó en una ocasión, o lo pensó, más que lo intentó. Es verdad que Villaverde fue asesinado aquí durante la guerra, en Madrid. Es verdad que se exiliaron Pío del Río Ortega y de forma temporal la Fora, que fueron depurados de forma más o menos definitiva Tello y temporal de Castro, y que realmente solo hay dos personas que después de la guerra no sufrieron ningún tipo de problema, directo o indirecto, o a consecuencia de la guerra, que fueron Pedro Ramón y Cajal y Domingo Sánchez, pero que eran muy mayores. Estos señores eran más de la generación de Cajal que de la que hubiera podido sucederles con tranquilidad. De esto lo revisamos hace un tiempo, me encargó Frontiers en Neuroscience hacer un special topic que tiene un montón de visitas, de hecho no lo he actualizado, pero ahora tiene más, y a la que contribuyeron autores fundamentales, yo les invitaría a hacerlo. La idea era revisitar las investigaciones más importantes y ponerlas en la perspectiva actual. Se puede comprar, es Open Science, no se tiene por qué comprar los artículos, se puede comprar el libro si se quiere, y si no, tiene un montón de descargas y yo les invito a que exploren más sobre esta gente. Y hace unos meses mi amigo Manolo Seara, que es un grande tranquilo, como le defino yo, porque es un hombre que con apenas medios está haciendo desde la Radio Pública Española, desde Radio Nacional de España, un programa de ciencia que es una joya y que muchas veces se le posterga
por gente que llega más, con más brillo y demás, pues en su programa Hombros de Gigantes, que lleva, es el más antiguo de ciencia que hay en la radiodifusión española, me invitó a, me propuso hacer una serie sobre Cajal, sus discípulos y su legado. Hasta ahora se han puesto ya, se han emitido 5 capítulos, 2 de Cajal, uno de Pedro Ramón y Cajal, otro de Francisco Tello, otro de Domingo Sánchez. Este domingo, la noche del sábado al domingo, me ha dicho que se va a emitir el de Achúcarro. Tenemos previsto hasta 12 o 13 capítulos, se los pueden descargar en podcast y cuento básicamente lo que he contado hoy de cada uno de ellos, pero más en detalle, con muchas más anécdotas y más vivencias vitales y más detalle que te permite 7 o 8 minutos dedicados a cada uno de ellos. Y además, en el 2017 propusimos, aquí está Juan de Carlos que encabezó la propuesta, a la UNESCO que se reconociesen los archivos de Cajal y de sus discípulos como parte de Patrimonio de la Humanidad. Y el 1 de diciembre ya lo anunció oficialmente la UNESCO, que lo había reconocido, los había incluido, como Archives of Santiago Ramón y Cajal and the Spanish Neurohistological School. El nomination number es el 2016 el 31 de 2016, y lo incluye en su programa Memory of the World Register. Hay muy poca ciencia distinguida por la UNESCO. Está un manuscrito de Copérnico, archivos de Linneo, de Newton, de Darwin, de Pasteur, de Tesla y de Cajal y de la escuela. Y la escuela es la única que está distinguida como tal. La escuela de Cajal, la escuela neurológica española, neuroestológica, la escuela de Madrid, como la queramos llamar, es la única que ha distinguido la UNESCO hasta ahora, lo cual da una idea de la relevancia que tiene en el extranjero. Aquí tienen la página web, no por insistir. Y esto es una historia que arranca pues desde 2015-2016. Esta es la entrega. Aquí tienen los diplomas que recibimos cada uno de los ficheros, que son archivos, y agradecer a quien colaboró en esa nominación, por supuesto. Y si me dejan 5 minutos, les contaría que todo esto era con una técnica muy simple, un aparataje muy simple, tan simple como en la mayoría de los casos microscopios monoculares como este, dibujando en cualquier tipo de papel a mano alzada, nada de cámara lúcida ni nada de ese estilo, casi nadie en la escuela la utilizó, elaborando bocetos más completos en los que ya se le empiezan a incluir órdenes a los impresores y que acaban trasladándose a estas planchas para imprimirse y salir impresos y dar lugar a su conocimiento. Aquí ven, por ejemplo, un boceto de una neuronita que dibujó mi abuelo, Fernando de Castro, y cómo se incluye en una figura definitiva que publica relacionada con otras células dentro de un ganglio. Y la ciencia con esta gente se hizo arte. Aquí tienen algunos dibujos de Cajal, pertenecientes, estos son del archivo Fernando de Castro, donde son auténticas maravillas, se están pidiendo constantemente para exposiciones en el mundo entero y crecientemente, diría, eso lo sabe Juan mejor que yo. Y todos ellos fueron artistas, todos ellos salvo Tello, insisto. Todos ellos dibujaban auténticas maravillas. Y puede incluso verse un par de orientaciones diferentes. Los que eran más esquemáticos porque estudiaban las grandes estructuras, como Cajal o como Río Ortega. Y los más naturalistas, como el propio Cajal, por supuesto, o Piedra del Río Ortega o Fernando de Castro, que dibujaban más estructuras pequeñas o diferenciaciones celulares o detalles celulares a mucha menor escala. Pero que realmente no tiene que verse como dos cosas diferentes, sino que realmente suma tanto la orientación general como el detalle, es para intentar describir lo mejor posible cómo es el funcionamiento tanto macro como micro del sistema nervioso. Tan es así que, bueno, este es el New York Times ha dedicado en su suplemento de arte cuando hubo una exposición de dibujos de Cajal de apenas 80, aquí hay 2000 y pico en el legado Cajal solo, y le dedicó una portada. Incluso uno de los más reputados
críticos de arte actuales, como es Jerry Salzer, dijo que Cajal debería ocupar el podio de los mejores dibujantes de la historia del arte junto a Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Evidentemente es una opinión, pero es una opinión reputada y por tanto me gusta pensar en Cajal en ese podio de artistas también por su significación, esos dibujos hiperrealistas con los que retrata la naturaleza que él ve en el microscopio. Y es precisamente una de las cosas que resalta la UNESCO para incluir estos archivos como parte del patrimonio de la humanidad. No hay Museo Cajal, esperemos que lo haya pronto, un Museo Cajal y de la Escuela, que es lo que creemos que debe haber. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, tanto aquí como en streaming, no sé si las pueden hacer, o si no, en mi correo electrónico del laboratorio, cfdecastro@cajal.csic.es, estaré encantado de responderles a lo que quieran. Por favor. Bueno, es una historia personal y es que el primero, no porque se llevara muerto, al contrario, se llevaba muy bien y se quería mucho, pero Pedro era más joven, en un momento dado tiene malas notas, se escapa de casa, se va andando, cruza los Pirineos, se va hasta Burdeos, en Burdeos se mete en un barco de polizón, le pillan, lo pasan por debajo de la quilla, sobrevive, que eso era símbolo de que una persona moría desangrada y atacada por los tiburones, llega a Uruguay, se involucra en una revolución, como sabe leer y escribir, es un hombre cercano al jefe de esa revolución, pero en un momento dado se harta, decide que vuelve, se escapa a uña de caballo envuelto en tiros, vuelve a España y decide que ya va a estudiar medicina, le va a hacer caso a su padre. Y entonces estudia medicina y empieza a trabajar como médico de familia, de pueblo, y luego ya saca una cátedra, primero en Cádiz, Santiago Ramón y Cajal ya está en Madrid, luego en Zaragoza, Santiago Ramón y Cajal está en Madrid. Entonces, eso es por lo que no llegan a trabajar nunca juntos. Pero yo creo que es indiscutible que tenían una comunicación muy importante. Los archivos, porque son los archivos, lo que se ha reconocido son de Santiago Ramón y Cajal, Pedro Ramón y Cajal, Juan del Río Ortega, perdón, Pío del Río Ortega, Fernando de Castro y Rafael Lorente. Pues es verdad que en esos archivos hay cosas de otros miembros. Por ejemplo, no hay un archivo Tello como tal, porque está casi todo en el legado Cajal, que sí está incluido. Y en casi todos los archivos hay cosas de los otros, porque en esa época se intercambiaban mucho material y, por ejemplo, en el archivo de Castro pues hay cosas de Achúcarro, hay cosas de Pedro, hay cosas de Tello, hay documentos de Pío del Río Ortega, hay dibujos, hay de Simarro, y aparte de un montón de otras personas. Pero digamos que formalmente los que están incluidos son esos. Por favor. Escogió su descendiente para el departamento de neuropatología, ¿por qué escogió a Ortega? ¿Por qué no escogió a Castro? Bueno, no escogió a Río Ortega porque todavía no lo conocía, básicamente. Y de Castro era un estudiante al que todavía no conocía nadie. Esto ocurre en 1910, cuando él se vuelve a Madrid y él conoce ya a la Fora. Y le ha visto, ha seguido sus pasos. Ya le conocía de estudiante, le ha orientado un poco en esas estancias que la Fora hace en Europa. Y hay un punto patriótico, de reivindicación patriótica, porque él podía haber recomendado a un alemán, podía haber recomendado a un francés, pero recomienda a la Fora porque, bueno, no hace 20 años que hemos perdido los últimos dominios de ultramar en guerra con los Estados Unidos. Y tienen un componente patriótico muy importante. Entonces, una de las decisiones importantes de Achúcarro es
recomendar a otro español, para que tampoco se piensen que solo Cajal y él brillan. Oiga, que viene este otro y lo va a hacer bien también. Y en efecto lo hace bien. Pero vamos, no le pude preguntar. Me gustaría haberle preguntado. Son de esas cosas, no creo que lo haya dejado por escrito, pero todo eso se lee. Bueno, preguntas. Han venido mis hijos y se han portado bien, ¿eh? Pues muchas gracias. A Chocarro tuvo un laboratorio también en la facultad, pero no, en el museo, bueno, pero no sé si fue en, sí, bueno, fue en el gabinete, en lo que era el gabinete de Historia Natural tuvo uno, sí. Es verdad, es cierto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.